papamu ahí sí, yo a papamu y si ahí sí, manda la escuela, me te consultina la escuela, sabe que yo tú na noche, tú dijone, sabe que tú me te busca más para hablar ahí sí, para aprender fácil. Mais là où tu étais dans la caillou à la fin de la journée, c'est créole, tu parlais avec maman ou bien? Oui, oui. Juste pour l'hier, je parlais créole, là, maman me retenait là. Mais là. Là, ici, là, nous parlions, nous chantions, ils ramassaient chanter là-bas. Nous tournaient chanter, lui-même les chantaient là-bas, c'est comme ça nous faisait. Et nous-mêmes, nous venons comprendre que nous sommes une grosse chanteresse dans Kiba. Oui. Yeah, et vous avez une voix qui est vraiment belle. Oui. Oui. Vous avez une belle voix. Vous pouvez chanter quelques chanteurs ou cachants. Ah, oui. C'est le principal pour les anges ou cachants pour nous. Pour qui laisse? Pour nous-mêmes. Oui. Pas de qu'on chante, non. Longtemps, je chante. Mais c'est dans ce moment qu'on danse dans l'anglo-montégien. Mais tu as un haïtien qui vient ici. Oui, des autres. L'idée était France. L'offre est à Haïti pour 15 années, elle est à Haïti, Maxel Deanne. Max Etienne? Maxel Deanne. Maxel? Oui, Deanne. C'est en français? Oui. Ah, anthropologue? Oui. Okay. Vous connaissez-le? Oui, je ne connais pas le livre. Ah bon? Oui, Timo, quand elle est venue ici, avant de mourir, c'est ici, là, quand même. Elle est passée 10 jours avec madame, mais oui. Elle me montrait moi quelque chanter, elle était contente chanter, elle est contente de chanter lui, mais elle mourait mal et na festival là, ils ont fait un hommage pour lui, et madame là était venue, donc elle me chantait, mon aïe yo levé na yo même, na jamais chanté hein, et les cunya pour les 2010 les tremblements complémentaires, ça a frappé nous en pile parce que je retais ici qui m'a fait ici qui m'a mais toute famille moi c'est haïtien yo yem ba connait yo c'est ça maman te dit talea parce que on t'en compte à l'Haïti mais à côté à l'ouest côté et famille moi sorti papa me sorti mais pas connait famille moi là-bas parce que et yo dit mon ça sur l'Haïti ou chercher la famille et na sientino na famille Ricard au Chagès c'est grand moi grand papa me Louis Dupré na créole et c'est pour ça na ça nous cap chercher qui pour nous ta ouais si nous ta jeune mais sinon nous pas gain monde là-bas parce que nous pas connaître yo quel autre monde yo connaît famille là-bas yo communiqué avec eux mais comme un camaboyo mais nous même non et entonces nous faisons chanter un pour tremblement Haïti et tout est ça président nous fait pour Haïti et tout ça voye bayo et nous faisons chanter pour tremblement Haïti chanter ou te fait pour qui chanter. Ah, nous oui. Fidèle sauve Haïti. Na misère yo ye. Faut chabé répondre. Na bayo la men, na peinde yo. Haïti na mizè, aje. Na pesklame, sa na fe pou yo. Haïti peyi papa mwen, bonje. Ti moun na yo pe kriye. Pour ton poids trembler, aïe parete encore. Marele, 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 kote ya mete kwa yo.
Haïti na misère, adieu. N'a pas exclamé, ça n'a fait pour yo. Haïti pays, papa moi, bon Dieu, ti moun na yon pe kouye, poto pouen stremble, a yen pa rete anka. Marele, marele, kote ya me te koyo. Chanter ancien de haïtien tant qu'on marelé marelé bagay sa yo mais en principe là si j'ai puis parole yo vraiment original oui parce que chanter en parler la vérité bagay yo fait pour tremblement Haïti ça sans président nous avec président Benin soit la fin pour pays haïtien yo parce que haïtien yo yo été moins dévasté parce que c'est petit haïtien nous ça a frappé nous. Oui. Bon ça c'est un bagage douce qui belle vrai. Oui parce que c'est pas tout le monde qui t'a réfléchi de pour vrai chanter ça vite. L'autre oui. Ou bien petit tout. Oui. Moi j'ai des filles. Oui, c'est des fils à moi. Ça, c'est grand. Oui, ça, c'est grand. Avec un petit, petit cougnard qui fait. Bon, non, alors, qu'on va arrêter ici. Je suis peut-être capable de brûler petit tout pour faire un petit chit avec nous tout pour nous faire trois générations à la même temps. Chit à nous. Lorsque petit moi, on pense qu'on est pas les langues. C'est Richard qui m'a demandé pour poser des questions. Il doit regarder le cougnard là. Oui. Ok, ma prédé. Moun ki parle espagnol? Oui. Et bien, a fait un petit plus d'interview. Oui. Ok. Ou gen noua redeli? Oui, redeli. Ok. Tita? Tita? Y Adriana? Oh, continue. Côté d'être. No, que no prenda la tita. Ça c'est bleu, hein? Sí. Si. Y a tout. En espagnol, je vais vous demander. Mais lui-même, il n'a pas parlé un seul mot de Créole. Non, il n'a pas parlé. Aucun mot de Créole. Si vous voulez, comme ça, bonsoir, comment nous y est? Bien. Bonsoir, comment nous y est? Très bien. Est-ce qu'il comprend ça, ma demande? Oui, il comprend. Il comprend ça, ou dit. Eh bien, qui me pose la question? Lorsque il n'a pas qu'on parle parce qu'il est. depuis en fait, je suis resté ici, mais tout le temps, il y a pas étudié. Comment dire, il n'y a pas de temps pour moi-même, pour apprendre, mais il y a oui à apprendre. Est-ce qu'il comprend ça ou abdi? Oui. La majorité des bagages, l'abdi, vous comprenez ou bien? Qu'est-ce que tu m'entends de ce que je suis diciendo? Non. C'est une bonne chose, mais non. Eh bien. Parce que vous qui font en espagnol, vous avez échangé place, vous avez interviewé et puis vous avez capté avec nous pour poser aussi des questions parce que malheureusement, vous n'avez pas parlé espagnol, mais vous même qui pas tellement fort en créole, puis vous avez posé des questions en espagnol. Oh, madame. Yeah. Oh. Bueno, queremos hablar un poco con la tercera generación. Si ustedes. Sí, pero las rodillas no me permiten. ¡Oh! 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 ¡Te peto! Muy alto, te miran así. Okay.
si la tercera generación puede decir ambos nombres y hablar un poco sobre su papel en el grupo folclórico. ¿Qué significa la herencia haitiana para ustedes, la tercera generación? Y también el papel de lo haitiano cubano aquí en el Oriente, en el proyecto revolucionario, lo que quiere decir, a qué se dedica Adriana. Bueno, mi nombre es Adriana López Solo Alto. Mi nombre, porque yo siempre hablo bajito. Mi nombre es Adriana López Solo. Soy profesora de informática, máster en enseñanza primaria. Es mi especialidad de informática. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Para nosotros, de la tercera generación haitiana, es un orgullo. Es un orgullo porque no todo el mundo conoce la religión. No todo el mundo ha estudiado la religión. Y yo, por lo menos, siendo hija de haitiano, me siento orgullosa. Conozco la religión, he estudiado la religión. Y no sé, hay otras personas que quizás quieran saber algo y uno le explica de lo que quieran saber, ¿ve? Porque no todo el mundo tiene la misma... De lo que es la revolución, se lo debo todo. Fue la que me forjó. Y aparte de la educación de mis padres, ya de ahí entonces empezaron... a través de la revolución, ya imagínense, vino ya la formación como tal de cada persona, de cada ciudadano. Ser nosotros, luchar nosotros por nuestros propios esfuerzos y nosotros defender nuestro derecho. Como revolucionarios que somos, ya sí, ¿qué más te puedo decir? Nada. ¿Qué más quieres saber? No sé. Quizás Tita puede presentarse y también hablar sobre ustedes ambos bailan en el grupo. Mi nombre es Ariuska López Solo. Soy licenciada en rehabilitación en salud, es decir, que trabajo título de oro. En la salud. Me gradué con título de oro gracias a la revolución. Primeramente hablar de la revolución porque, bueno, si no fuera por ella en este momento no estaríamos aquí ninguno. Pienso yo, ¿no? Si fuéramos otro tipo de país, no sé. Pienso que también los haitianos de alguna manera le deben de dar gracias también a nuestro país por acogerlo a ellos en aquel entonces, ya sea por el motivo que sea, que fuese, pero bueno, le dio un hogar en ese momento, en ese entonces le dio un hogar, es decir, encontraron trabajo, más o menos apoyo, y muchos de esos haitianos se asentaron, tuvieron familias. Y esa familia, la revolución la formó, le dio educación, le dio, bueno, el derecho, ¿no? A ser una persona, es decir, a vivir, a luchar por sus ideas, por sus ideales, a ser libre y ser espontáneo. De mi familia como tal, la tradición, yo soy una persona muy curiosa. Entonces, me he interesado mucho por eso. He aprendido mucho. Por el motivo de que soy una, ¿cómo decir?, una licenciada, que normalmente la persona que se forma, ¿no? Aquí en Cuba, por lo menos nosotros que pertenecemos a la salud, nunca dejamos de estudiar. Eso del estudio, tanto tiempo, la universidad y todo eso, no me ha permitido como tal explotar el talento de mi mamá y de mi abuela, es decir, de poder hablar creol. No puedo, no sé. No he dedicado ese tiempo a ello, pero por lo menos sí sé bastante de lo que es la cultura, la tradición, los bailes. Yo estuve en el grupo anteriormente, folclórico de aquí, Gagá de Thompson, como banderera primero, es decir, tenía una bandera. Después fui primera bailarina, mi mamá era la reina, yo fui primera bailarina. Fuimos a Santiago, a los festivales del Caribe, participamos en varios eventos nacionales.
todo muy lindo. Y de ahí, por varias razones, el grupo como que se apagó y mi mamá hizo un formato, ¿no? De ese grupo y hizo un grupo artístico, es decir, musical, ¿no? Donde ella grabó un disco en Legren y nosotros ya, yo me adentré en el grupo de ella como corista, es decir, soy del coro. Ella canta y nosotros somos del coro. Muy lindo, es una cosa muy linda, muy... ¿Cuál es el papel de ustedes en, cómo decirlo, presentar la herencia haitiana al público general cubano? Bueno, es algo lindo, no sé, pienso que el público cubano también le interesa por esta, se interesa por esta religión, ¿ves? Porque es algo novedoso. Es algo que, aunque esté dentro de nuestro país, pero es algo novedoso, todo el mundo quiere saber. Son tanto misterio y es tanta la... que todo el mundo quiere saber y querer más y más y más. Pero bueno, es algo que si tú no estás dentro, no puede, aún nosotros estando dentro, no podemos conocer todos esos secretos, todos esos misterios, todo. Pero bueno, la gente lo acoge de una manera muy grata, le gusta. Hay una nueva generación también, ¿no? ¿Podemos incorporar a tu hija por unos momentos? Sí. Ok. Sí. ¿La hija? ¿Por ahí? Sí. Sigue. Ya sé. No lo cortó. ¿Corto? No. Me doblada. Cuarta generación. Entonces, ¿qué quieres que tu hija sabe de la cultura, de las canciones, los bailes, la comida, bueno, el vudú? Quisiera que ella también aprendiera y tuviera el privilegio, ¿no?, de saber también de nuestra cultura, de adentrarse en ella. Que le gustara, ¿no? Lo disfrutara también tanto como nosotros. Quizás a lo mejor ella tenga el privilegio de que mi mamá le enseñe a hablar, no sé, algo así. Tenga un poquito más de tiempo que la madre. Pueda cantar también, bailar, por lo menos que aprenda eso, ¿no? Sería algo lindo. Qué bueno. Y para terminar, ¿hay una canción que las cuatro damas conocen? Una canción que cante el grupo Folclórico, debe ser. A ver, comienza tú. Una canción. Cuartita, pon una suave también. Una, cualquiera del grupo del disco. Mwen di fay si la na trete yo, na petrete ban inosan. Mwen di fay si la na trete yo, na petrete yo. Na pedre te ban innocent. Mwen li fay si la. Na crede yo. Ay, bobo. Temblie, mamá, mue temblie con gofem chunye. Temblie, mamá, temblie con gofem chunye. Temblie, mamá. Te blie con gofem choye, te blie mama, te blie con gofem choye.
Que brille, mamá, que brille. Que brille, mamá, que brille con que brille. Que brille, mamá, que brille con que brille. Que brille, mamá, con que brille. Que brille, mamá, que brille. Ay, bobo. Ay, bobo. Ay, bobo. Me plaisía, ¿sá? Oui, ¿cómo no? Oui. ¿Sí? Okay. Gracias.